El material más antiguo empleado por el ser humano que se ha conservado hasta nuestros días es la piedra. Los primeros útiles que encontramos son de piedra tallada, lo que caracteriza la primera etapa de nuestra evolución, el Paleolítico, que significa piedra antigua. El término piedra es amplio y puede referirse a minerales, rocas, fósiles e incluso gemas. En este caso, nos referimos a lo que en geología se denomina rocas, es decir, sólidos cohesionados formados por uno o más minerales. Las primeras rocas que conformaron la corteza terrestre tienen más de 4.000 millones de años, y desde nuestros orígenes hemos recurrido a este material para el desarrollo de nuestras sociedades. El ser humano comenzó por tallar la piedra, fabricando herramientas para golpear y cortar, cuya técnica y complejidad avanzó junto a su evolución. Más adelante, al descubrirse la fundición del cobre, los metales comenzaron a introducirse en la fabricación de las herramientas y sustituyeron paulatinamente a la piedra. Sin embargo, este material siguió empleándose habitualmente para otras muchas funciones: defensivas con las murallas, de transporte con las calzadas, de alimento con los molinos, artísticas y religiosas con esculturas y monumentos. Pero, sobre todos estos usos, constantes a lo largo de nuestra historia, este material ha destacado como componente fundamental por su aplicación en la construcción. Hemos recurrido a la piedra y sus derivados para levantar refugios, viviendas y alojamientos. Muros, cimientos, columnas y pilares han sido atentos y longevos testigos de nuestro paso bajo sus construcciones. En el mismo sentido, hemos empleado este material para construir almacenes, establos, graneros y fábricas, y para extender pavimentos, urbanizar calles, levantar puentes y trazar carreteras y ferrocarriles. 4.000 millones de sillares de caliza y granito, arena y ladrillos de cerámica se estima que fueron utilizados en la construcción de la Gran Muralla China. Los romanos conectaron todo su imperio con calzadas en las que utilizaban grava de canteras, arena y piedra. En la Edad Media, la piedra fue el material de referencia para maestros constructores y artistas. En el Renacimiento, siglos XV y XVI, decayó la talla de madera y floreció la escultura en piedra, sobre todo en mármol. La primera revolución industrial, siglo XVIII, tuvo como principal fuente de energía el carbón. El empleo de cierta roca sedimentaria líquida marcaría el mundo. El petróleo comenzó a ser extraído, se desarrolló el hormigón armado y se construyó el primer rascacielos. En Detroit se pavimentó la primera carretera de la historia y se han abierto canales como el de Suez y el de Panamá. Se han desarrollado megaestructuras como la presa de las Tres Gargantas y las Islas Palm. Hoy en día, la extracción de piedras sigue siendo uno de los sectores que más capital mueven a nivel mundial, pero no solo para actividades como la construcción. La producción agrícola también depende en gran medida de unas rocas sedimentarias de sales de fósforo empleadas como abono mineral, los fosfatos. La piedra ha estado muy unida al devenir de las sociedades modernas y contemporáneas, y la evolución de las tecnologías aplicadas a su extracción y manipulación ha generado diferentes materiales pétreos derivados de la misma. El yeso y la cal, los ladrillos y el cemento, o incluso los materiales pétreos con propiedades hidráulicas. La mezcla y combinación de todos estos compuestos con otros materiales ha sido la base de la construcción y la ingeniería moderna, que pese a la introducción masiva del acero, ha mantenido el uso de la piedra en virtud de dos de sus cualidades fundamentales: su resistencia y su durabilidad. Materiales. Una historia sobre la evolución humana y los avances tecnológicos.